Buenos días. Comenzamos pasando la lista, por favor. Señor Israel Acuña Wong. Presente. Señora Augusta Vega García. Presente. Señora Agustina Prado Roca. Presente. Comandante PNP Jorge Maguiño, reemplazado hoy día por el mayor Jean Carlos Palomino. Presente. Comandante PNP Hugo Alvis Zúñiga. Presente. Comandante PNP Fran Chan Campos. Ah, ok. Comandante PNP Saúl Luján Ortiz. ¿Está? No está. Comandante PNP Ciro Rengifo Rivas. Mayor PNP Percy Aspajo Maderos. Capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Teniente Brigadier Javier Erken Bosmans. Doctora Janet Bernal Loaiza. Doctora Miriam Velázquez Moreno. Tampoco. Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Señora María Ormeño Ugarte. Presente. Señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Doctor Manuel Vilches Saldívar. Señor Luis Quintanilla, que está siendo reemplazado por el licenciado Alonso Ortiz. Hay quórum, señor alcalde. Teniente alcalde. Teniente alcalde. Comenzamos con el informe de don Augusto Vega, secretario técnico. Gracias, señor teniente alcalde, señores integrantes del comité, muy buenos días y vecinos que nos siguen por Mira TV. Durante la presente semana, los medios de prensa han hecho una cobertura en relación al accidente de tránsito atropello sufrido por el sereno Michael Herrera Sotomayor. Sobre el particular, la Municipalidad de Miraflores, por intermedio de la Gerencia de Comunicaciones y de Imagen Institucional, preparó el siguiente comunicado que a la letra dice lo siguiente. Comunicado. Municipalidad de Miraflores informa sobre la atención al sereno accidentado. La Municipalidad de Miraflores informó hoy que desde el primer momento ha asistido al sereno Michael Herrera Sotomayor, de 24 años, quien el lunes 27 de junio del 2016, en hora de la mañana, sufrió un lamentable accidente de tránsito en la cuadra 1 de la calle Genaro Castro Iglesias, al ser impactado por un vehículo de movilidad escolar. En virtud de ello, la comuna miraflorina se comprometió a asumir los gastos que impliquen la atención y recuperación de Herrera Sotomayor. Cabe mencionar que inmediatamente ocurrió el hecho, el sereno fue atendido y evacuado por la ambulancia municipal a la clínica Limatambo, siendo intervenido quirúrgicamente durante la tarde de ayer por un traumatismo cráneo encefálico. Afortunadamente su salud es estable y se espera una evolución favorable durante los próximos días. Para la Municipalidad de Miraflores es de especial preocupación la salud del sereno Michael Herrera, por lo que desde un inicio ha venido brindando apoyo a sus familiares. En estos momentos la Policía Nacional del Perú se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a fin de determinar las causas que produjeron el lamentable accidente. Es preciso aclarar que el sereno Herrera Sotomayor labora desde hace 2 meses en el cuerpo de serenazgo de la comuna de Miraflorina. Por tal motivo, la cobertura del Seguro Social no se encuentra activa, pues de acuerdo a la ley, la vigencia del seguro es a partir del tercer mes de labores. Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Miraflores, 28 de junio del 2016. Asimismo, quiero informar que el personal técnico de la Central Alerta Miraflores, a solicitud del doctor Jaime Reyes Miranda, jefe de gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, participaron el día martes 28 de junio en una reunión de trabajo a fin de tratar la interconexión del sistema de videovigilancia con la Central de Emergencia 105. Esta interconexión ya está realizada hace buen tiempo con nosotros, con el Distrito de Miraflores, cuando estábamos en la Avenida Arequipa. Por el traslado hemos perdido esta interconexión, pero en los próximos días el Ministerio del Interior nos va a colocar el sistema para que ellos puedan visualizar nuestras cámaras desde la central 105. Lo que va a permitir lógicamente una mejor capacidad de respuesta por parte de la Policía Nacional y además de la importancia de la presencia de un efectivo PNP durante las 24 horas del día en el centro de emergencia distrital.
Sumando a los esfuerzos que realiza la Municipalidad de Miraflores por la seguridad ciudadana, el día 29 de junio se realizó un recorrido por los malecones del distrito informando sobre los medios de comunicación virtual con los que cuenta la seguridad ciudadana de Miraflores, como son Twitter, @Miraflores24H, WhatsApp y la aplicación Miraflores para Smartphone y los números de emergencia. Asimismo, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, la Red Voluntaria está participando en un taller con el tema La Violencia Familiar, dictados a los alumnos del Colegio María de las Mercedes. Asimismo, quiero informar que el día martes 28 de junio, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis Estadística Integrada, a cargo de su profesor Jimmy Hilario, participaron en la conferencia La Inseguridad Ciudadana en el Perú, Realidad y Perspectivas del Control, organizado por el Congreso de la República. El evento se realizó en Girón Azángaro 438, desarrollando de 18 horas en las instalaciones del Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Asimismo, quiero informar que como parte de la iniciativa de la Universidad Católica del Perú, se tiene con el objetivo de la construcción de una herramienta pensada para mapear y estudiar los delitos patrimoniales a nivel distrital. Se han desarrollado reuniones en la primera instancia con Nicolás Ceballos, investigador principal, y Ángel Peñalosa, asistente de investigación, ambos del Laboratorio de Criminología de la Universidad Católica del Perú. Las reuniones fueron con la finalidad de comprender al detalle la manera en la que la municipalidad ha recolectado y procesado la información sobre la incidencia de delitos, lo que contribuirá en brindar nuevos datos que puedan servir en las labores operativas de seguridad en el distrito. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor teniente alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. La primera sobre el sereno accidentado. Se dice en el comunicado que no lo cubre el seguro, ¿no? ¿Está haciendo algo al respecto? ¿Vamos a poder ayudarlo? Sí, hace dos días, por indicación del señor alcalde Jorge Muñoz, un grupo de funcionarios nos constituimos en la clínica Limatambo para hablar con los familiares, porque ellos estaban preocupados que al vencer la cobertura del SOAT, ¿quién iba a asumir los costos del tratamiento? Y fuimos para darle tranquilidad a la familia, para indicarles de que terminado la cobertura del SOAT, la municipalidad iba a asumir los costos, a pesar de que el sereno solamente tiene dos meses, como he mencionado, y para tener derecho al seguro de la municipalidad tiene que cumplir los tres meses reglamentarios. Pero se le va a apoyar, no se le va a dejar solo, y eso ya lo tiene claro la familia. Excelente. Una segunda pregunta sobre la interconexión de nuestro sistema de videovigilancia con el 105. Usted informó que contamos ya con presencia las 24 horas del día de efectivos de la PNP en nuestro centro de control. ¿Eso lo puede confirmar? Sí, el Ministerio del Interior tuvo bien considerar al distrito de Miraflores como un plan piloto para poder ellos en el Central 105 monitorear nuestras imágenes de las cámaras. Este es un trabajo de coordinación que venimos haciendo en 2012-13. Y el año pasado, a fines del 2015, se consolidó estas reuniones de trabajo y fueron las primeras imágenes de Miraflores que fueron visualizadas por el personal del 105. Entonces, ahora se está consolidando, están convocando nuevamente los funcionarios del Ministerio del Interior a diferentes distritos. Ahora está participando también Surco, San Isidro, San Borja y otros distritos más, para poder esos distritos interlazar o intercomunicarse con la Central 105 de acuerdo al decreto legislativo vigente que establece este tipo de coordinaciones, señor teniente alcalde. Muy bien, muchas gracias. Le pedimos entonces al representante de la Comisaría de Miraflores, el mayor Palomino, que por favor nos haga su informe. Buenos días, señor teniente alcalde, integrantes del CODICET. Tengo bien informar respecto a la productividad de la Comisaría de Miraflores concerniente al 24 al 30 de junio del presente año. Durante dicha semana, la Comisaría de Miraflores ha realizado 20 operativos policiales, asimismo la intervención de 200 personas. En dicha semana hemos tenido la detención de una persona por hurto agravado en agravio de las tiendas enclavadas en la jurisdicción. Asimismo, la intervención de 8 personas en los operativos de alcoholemia que se realizan en la cuadra 3 y 4 de Berlín. Se han impuesto 10 papeletas. Se continúa con el patrullaje a fin de prevenir los ilícitos penales. Es todo lo que tengo que informar. Gracias. ¿Una pregunta o comentario?
Muy bien, entonces le pedimos al comisario de Miraflores, de San Antonio, el comandante, el mayor Aspajo, por favor. Señor teniente alcalde, muy buenos días, miembros de la mesa. Para dar cuenta de las operaciones policiales realizadas por la Comisaría de San Antonio en la semana del 24 al 30 de junio, operativos realizados un total de 11, poniendo en ejecución los diferentes planes de operaciones, lunas oscurecidas, control de identidad, motos lineales, en coordinación permanente con la jefatura del área 3, personas detenidas por delitos 1, intervenidos en la modalidad de tenderos 2 personas, vehículos intervenidos 580, papeletas impuestas por infracción al Reglamento General de Tránsito 10. Bueno, los tenderos capturados por el delito de hurto simple 2 en el WON de Benavides, modalidad que se viene suscitando de alguna u otra manera en una menor proporción en estas últimas semanas. Y tenemos un detenido por peligro común, conducción en estado de ebriedad, persona que ha sido puesta a disposición de la autoridad competente con la finalidad de determinar su situación. Eso es todo, señor teniente alcalde. Una pregunta. Fernando Carrera. Muy buenos días con todos, compañeros. Comisario Espajo, una consulta. Cuando usted habla de 580 carros intervenidos, es durante la semana. 580 carros, y de esos carros intervenidos, ¿cuántos han sido la falta? O sea, si yo intervengo 580, ¿cuántos han tenido falta? Para saber más o menos el flujo de carros que están pasando con faltas, con requisitos, no sé, temas policiales. Es la sumatoria total de los operativos. No siempre se interviene el vehículo por falta, simplemente con la finalidad de identificar a los ocupantes, identificar los datos de los vehículos y de estos estar en su correcto orden, continuar su desplazamiento. Entiendo que la investigación sobre el accidente que afectó al Sereno está a cargo de la Comisaría de Miraflores. ¿Nos podría informar? A cargo de la Comisaría de San Antonio. Claro, sí, ya tenemos ya las diligencias efectuadas en su momento, ya se ha tomado la manifestación a la conductora del vehículo, se ha transcrito la ocurrencia a la Fiscalía Especializada en Tránsito y se están desarrollando las diligencias tal cual están en procedimiento o de acuerdo a la ITP para determinar la responsabilidad del transeúnte y del conductor del vehículo. ¿Esa fiscalía no es la Fiscalía Penal de Miraflores? No, no, son fiscalías especializadas en tránsito, no son la de Miraflores. ¿No podría Miraflores asumir esa función? Por un tema de competencia es especial, y por la especialidad son nuevamente fiscalías especializadas en tránsito. La de Miraflores son penales. ¿Es muy, digamos, lento el trámite con las fiscalías especializadas de tránsito? No, 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 definitivamente no. Ya se ha hecho bastante, por ejemplo el día de ayer se tomó la manifestación a la conductora, hubiese sido de manera inmediata, pero el tema es con el fiscal adscrito, ya en hora de la mañana se realizó esa diligencia y se continúa con los demás trámites correspondientes. Informó el secretario técnico que no sabíamos muy bien cuál había sido la causa del accidente. ¿Sabemos ya? Al término de las investigaciones podemos ya establecer la responsabilidad tanto del peatón como del conductor. Mientras duren ellas no podemos adelantar juicio, toda vez que haya por medio una vida, entonces tenemos que llegar a la conclusión de la misma para determinar responsabilidades. Muy bien. Sí, Fernando. Una consulta a ustedes los policías. He escuchado sobre la Fiscalía de Tránsito, ¿no? ¿Nos podría a nosotros, los civiles, los vecinos, tenemos una fiscalía especializada en tránsito? Retomo las palabras del teniente alcalde. Es muy complicado poder tener acá una, ya que nosotros tenemos un tráfico denso, todos los buses, carros, no hay un ordenamiento de tránsito en sí. Y dos, ¿cuál es lo que investiga esa fiscalía? ¿De dónde hasta dónde? Un breve resumen para tener conocimiento los vecinos.
De tener acá una fiscalía especializada en tránsito, bueno, dependería del trámite que se hizo en su momento para tener las fiscalías penales, ¿no? Ya a nivel municipio con fiscalía de la nación. Que sería importante porque definitivamente pues las estadísticas en accidentes de tránsito, tanto en San Antonio como en Miraflores y en general en Miraflores, son bastante altas. Y el tema de la competencia que tiene esta fiscalía van directamente cuando hay de por medio lesiones, en este caso lesiones graves, ¿no? Ellos determinan, se transcribe la ocurrencia y mediante una carpeta fiscal con una resolución correspondiente se inician las investigaciones. Digamos, para tener una idea, ¿cuántos casos de accidentes de tránsito que son derivados a la Fiscalía Especializada de Tránsito tienen ustedes semanalmente o mensualmente, digamos? Grosso modo. Derivados a la Fiscalía Especializada en Tránsito, para reducir el espacio en la semana, uno o dos. ¿Y ustedes en Miraflores? No, en Miraflores la proporción es un poco mayor, ¿no? Estamos hablando de a la semana tres o cuatro, con consecuencias lesiones, ¿no? Lo que dice el mayor Apajo tiene cierto, ¿no? Si no es lesiones, ¿eso pasa a dónde? Cuando son únicamente daños materiales, queda la investigación a nivel comisaría. Ya. Yeah. Así es. ¿Algo que decir, Armando Mendoza, tiene algo que... Digamos, la información que nosotros contamos es la misma, digamos. Si el volumen es tan menor, me imagino que si el volumen es de 4 o 5 casos a la semana, ¿no se justificaría tener una fiscalía especializada o sí se justificaría? ¿Qué? ¿Coincide la información que tienen ustedes aquí en el municipio con la de la policía? Sí, doctor, coincide mayormente. Nosotros tenemos información sobre también los accidentes que son leves, con daños materiales o lesiones leves, y también tenemos la estadística que señalan los señores oficiales. Efectivamente, si es que se requiriera una fiscalía, creo que tendría que abarcar algunos otros distritos más aledaños, ¿no?, para poder justificar o tener una carga laboral justificable. ¿Actualmente dónde se encuentra esa Fiscalía Especializada de Tránsito? En Centro Lima. Centro Lima. Lo que sí sería importante era de repente coordinar con respecto a los ejes tílicos, ¿no?, que sea más cercano a la jurisdicción, para recibir los resultados de los mismos dentro de las 4 horas, ¿no?, y ser más factible los resultados de los operativos de alcoholemia que realiza con frecuencia la Comisaría de Miraflores, ¿no? A veces intervenimos a personas con aparente estado etílico por el tema de la demora y de la carga. Por ejemplo, a la Comisaría de San Antonio le corresponde la sede de Monterrico. A veces por la carga que tienen ellos demoran o pasan las 4 horas y ya la persona tiene que pasar citada. Si fuera diferente la sede más cerca o dentro de Miraflores, dentro de las 4 horas obtener ese resultado, tuviéramos más personas incurridas en el delito de conducción en estado etílico. Esa es una buena idea, ya la hemos discutido acá, y si mal no recuerdo, el comisario Maguiño se comprometió a hacer las averiguaciones internas en la policía para saber si podíamos distritalizar ese servicio. Incluso el doctor director del Casimiro Ulloa ofreció alojar esa unidad policial o, en su defecto, asumir la responsabilidad de los dosajes etílicos aquí mismo en Miraflores. ¿Es correcto, doctor? Por favor. Sí, pero también recuerdo que dijeron que iba a pasar a Angamos. ¿Tienen ustedes un local allá? No sé en qué quedó eso. Augusto. No, en todo caso, como no se encuentra el comandante Maguiño, yo lo voy a informar que en la próxima reunión nos informe sobre el trámite que ha realizado para tener una idea más concreta de cómo va el tema. Muy bien. Un último comentario, Mayor Aspajo. Recuerdo que en la rendición de cuentas de la semana pasada, que correspondía al trimestre anterior, ¿no?, usted informó de algo así como 1.000 o más de 1.000 detenidos
en el trimestre, ¿no? ¿Recuerda el dato? Lo que me llamó la atención en todo caso, y no hubo posibilidad ahí de mencionarlo, es que el número de detenidos era casi 5 veces mayor que el que tenía Miraflores. Y me llamó la atención porque incluso San Antonio es una jurisdicción menor. ¿Recuerdan ustedes los números de la rendición de cuentas de la semana pasada? ¿Cuántos fueron los detenidos en el trimestre pasado? Bueno, 1000 no recuerdo que haya mencionado, pero detenidos tampoco. En todo caso habrán sido intervenidos, que es diferente, ¿no? Intervenidos, detenidos no. Intervenidos puede haber sido el término, pero la cantidad no la puedo precisar. En todo caso se la puedo hacer llegar oportunamente. O para la próxima semana, porque, digamos, más que el número mismo, lo que me llamó la atención es la comparación. Una jurisdicción mayor, con bastante menos intervenidos o detenidos que San Antonio. No sé si la próxima semana ambos pueden traer el dato de intervenidos y detenidos y protegerlo. Gracias. Fernando. Una consulta, ya que hemos hablado del tema de tránsito, y no es por el tema del accidente del Sereno, porque siempre el municipio y el Serenazgo, que no son dos entes distintos, sino son uno solo, siempre se han preocupado por estos accidentes que han tenido personal de la municipalidad y los vecinos en general. Solamente que ahora las noticias resaltan porque ha sido un trabajador y, bueno, y el tema del seguro. Tenemos fe y creemos en Dios, y este muchacho será nuevamente otra vez estará en las líneas del Serenazgo. Pero siempre acá con mi par, con la señora Ormeño, siempre nos hemos preocupado mucho por el tránsito, la velocidad, y por qué en otro, por ejemplo, en la provincia, claro, la provincia constitucional del Callao, cuando uno va a entrar y va por la Marina y ve y dice bienvenido al Callao, todo el mundo ¡tum! Páralo, ¿te acuerdas, Ormeño? Entonces todo el mundo para, todo el mundo respeta, todo el mundo va a las velocidades, ¿no? ¡Qué miedo! La papeleta. Nadie quiere ir al Callao. Tú tomas un taxi y dices, Callao, no señor, no voy para allá. No por el costo, te pago el triple. No, tienen miedo a las papeletas, a rigor. Conversando con mi par, decíamos, ¿por qué en Miraflores, que tenemos una población súper densa? Visitantes, no voy a decir la cantidad de números porque ya sería rimbombante, pero también tenemos una cantidad de buses. Y se desordenan. Señor teniente alcalde, en una oportunidad el señor gerente del Serenazgo, ¿no?, lo citó a todos los gerentes y los ordenamos para que vayan más despacio, respeten las líneas, respeten las señales, pero cada cierto tiempo se desborda, ¿no? Como los muchachos del colegio, ¿no? Se ponen al orden, pero luego viene ya el desorden. ¿Por qué en Miraflores no marcar esa diferencia? Nosotros hemos marcado la diferencia en el Serenazgo, tenemos marcado la central alerta en todo el Perú, nos viene a visitar. Creo que ya es hora también de marcar una diferencia en tránsito. Acá el transporte urbano debe respetar al peatón. También el peatón comete faltas, hay que ser sincero, pero también creo que a toda acción hay una reacción. Creo que ya es hora de iniciar ello, no por el accidente, y si fue por el accidente quien lo tome, enhorabuena, pero siempre hay un comienzo. Es una sugerencia. Gracias. Gracias, Fernando. Armando, ¿algún comentario, por favor? Disculpe usted, quería hacer conocer de que, de acuerdo a la norma, la legislación en tránsito a nivel provincial lo emite la municipalidad provincial. Nosotros, en su momento, hace 2 años, doctor, 2 años y medio, presentamos un proyecto de fiscalización electrónica para el distrito, muy bien sustentado, y la Municipalidad Metropolitana no lo aceptó, lo tiene encarpetado y no le ha dado, pese a las insistencias, no le ha dado trámite. Entonces, esto en atención a su atribución, que como provincial le corresponde dictar las normas referidas al tránsito y a la forma en que se fiscaliza, ¿no? ¿Existe algún distrito que está aplicando un sistema de control de velocidad como el que hemos propuesto nosotros? Ninguno, doctor. ¿Y Lima podría delegar esa, digamos, Lima es el titular de esa responsabilidad, la podría delegar a los distritos? Cierto, doctor, así es. Nosotros detectar el estacionamiento indebido de los vehículos en los principales lugares del distrito.
un proyecto bastante ambicioso que iba a poner mucho orden, pero lamentablemente no hemos contado con el respaldo que se requería. ¿Esto se hizo con la gestión anterior o con la actual? Con la gestión anterior, y se ha insistido, apenas se inició esta gestión nos pidieron que reactiváramos el expediente, pero quedó en esa información y no se volvió a tocar más el tema. Para agregar algo más de lo que dice Armando, la justificación de la municipalidad de esa época fue de que ellos tenían un proyecto integral que involucraba a todos los distritos, y mientras existía ese proyecto que tenían a nivel de la Municipalidad de Lima, no autorizaban proyectos distritales. No sabemos qué plazos tienen. No, está en cero también. Está en cero igual. Quería hacer que la mención que estoy haciendo era en la anterior gestión provincial, ¿no? El esfuerzo durante la gestión del doctor Muñoz ha sido desde el inicio, y se ha estado insistiendo, pero la resolución que fue negativa, la presente y la recalco, corresponde a la gestión provincial anterior. Por eso preguntaba si se ha insistido. Usted dice que sí. Sí, se ha insistido, doctor. O sea, con esta nueva gestión provincial nos solicitaron de que reactiváramos el expediente. Hemos cumplido con el requerimiento, pero no ha habido ninguna respuesta al respecto. ¿Alguna sugerencia, Fernando? Bueno, sí, una sugerencia vecinal, ¿no? Tenemos acá dos regidores que son de la línea del señor Castañeda Alocio. Sería interesante, señor regidor Acuña, a ver si les puede decir que nos den una mano para poder revivir ello, ¿no? Y nos den a nosotros como un plan piloto, que nosotros lo iniciemos en Lima Metropolitana y ver, ¿no?, cómo va caminando ello, para después otorgarle a los otros distritos, ¿no?, las bondades y dificultades que puedan tener. Israel, podríamos conversar con Alfredo Sousa Locio, ¿no? Claro, muy buenos días a todos. Primero quería tocar este tema porque es muy delicado para la ciudad en sí, ¿no? Lima Metropolitana. Ahora, venimos trabajando, Miraflores viene trabajando muy bien el tema del eje vial, y aparte también estamos viendo ampliar los en tema de estacionamientos. Ahora, tenemos en Lima, justo en Consejo Regidores, que son de la bancada del señor Castañeda Alocio, podríamos sentarnos y conversar. Es más, imagino que ya el doctor Jorge Muñoz Wells tiene esta información, pero igual nosotros podemos darle una inyección a esto para poder acelerar el proceso. Excelente, muchas gracias. Muy bien, sí, Armando. Disculpe usted, finalmente, como para aclarar esto, en su momento contábamos, y como siempre hemos contado, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva y Control de Tránsito, porque de implementarse este sistema, es la Policía Nacional la que, a través de los equipos, tendría que validar la imposición de las infracciones, ¿no? En ese sentido, hacer presente que siempre hemos contado con el apoyo, y si no se ha dado esto es por razones que ya expliqué en su momento. Sería bueno insistir, porque si Lima no puede sola, entonces mejor que los distritos le ayuden a cumplir con ese mandato y con esa función de control. No habría que insistir en todo. Sí, doctor, tomaremos este... Vamos a comunicarle al alcalde, si usted, digamos, la próxima vez que despache con él, también le recuerda que abordamos el tema en el comité distrital. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien, le pedimos entonces a la representante de la EVINCRI, Miraflores, que por favor nos informe. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Al representante, la de Vincre Miraflores, el comandante Alvis. Perdón. Ya lo estás abriendo. Bueno, señores integrantes del Colegio Miraflores, funcionarios de la municipalidad y vecinos que nos miran por la TV. Bueno, efectivamente, durante estas semanas que ha pasado, también contando con el fin del anterior, la Divinqui Miraflores pues ha logrado ubicar y capturar a dos requisitoriados y a una persona microcomercializadora que generalmente vendía por las zonas aledañas del distrito de Miraflores.
También se han realizado y se vienen continuando con los operativos que la misma, el Comando Constitucional ha ordenado que hagamos por todas las jurisdicciones, y haciendo labores de inteligencia que se esperan resultados. Seguimos con los trabajos coordinados tanto con la municipalidad y con las comisarías también que tenemos en la jurisdicción. Es todo por ahora. Gracias. Consulta, comentario. ¿Alguna novedad del convenio de cooperación de la municipalidad con la de Vincri? Esto tiene ya casi año y medio de historia. Sí. El último informe que mismo yo lo preparé, le di una copia justamente indicando sobre algunas facilidades que le estamos dando a la misma institución para que no vean como un obstáculo que nosotros podíamos asumir todo lo que faltaba. Y eso ha quedado en estado mayor, estábamos esperando la respuesta. Ya seguro cuando usted es ministro ya lo saca al toque. A ver. Vamos a tener que esperar un poco porque ministro no voy a ser. Yo me voy al Congreso. De parte del municipio, ¿hay algo que acotar sobre esto? ¿Dónde está exactamente la pelota en este momento? ¿De cuál? En mano del Estado Mayor, entonces. Sí, es. Acaba de decir. Sí, efectivamente, señor teniente alcalde, el documento vino con algunas observaciones por parte de la policía hace casi 2 meses. Se contestó inmediatamente esas observaciones, esas inquietudes e interrogantes que tenían. Y como dice el comandante Alvis, se le ha generado otro documento y que está en estado mayor general. Ahí está. Yo visité al principio de este periodo de gestión del alcalde Jorge Muñoz, la de Vincri, y yo mismo constaté las difíciles condiciones en las que trabajan. Lo sorprendente es que ha pasado casi año y medio para suscribir un convenio que todavía no se ha suscrito, por el cual la municipalidad ayuda a mejorar esas condiciones de trabajo. Y el principal obstáculo para que se suscriba el convenio ha sido la propia policía. Es decir, ¿cómo se puede explicar esto? Más allá de quién esté sentado en el Ministerio del Interior, esta es una responsabilidad, digamos, institucional. ¿A qué se debe que hay, digamos, tanta resistencia por parte de la institución a recibir un apoyo que les vendría de maravillas para mejorar su trabajo? Bueno, un comentario a este convenio, ¿no? Efectivamente, el trámite, sabemos el conducto regular por el cual siempre sigue un documento de una oficina a otra y la evaluación que hacen cada uno. La última oficina que estaba solicitando justamente detalles de información para que nosotros podamos ya seguir con esto, porque nos pedían para este año. Lo que pedía, que por ejemplo, parte de presupuestos que no nos podían dar porque tenían que subir para el próximo año. Pero yo justamente en el informe que indiqué, le dije que todo eso lo iríamos a asumir tanto la Divincri Miraflores sin solicitar gastos al Estado, y con los casos específicos de la instrucción que lo íbamos a hacer tanto en las instalaciones de la municipalidad sin generar también ni un gasto al Estado. Porque ese era el principal problema. ¿Cómo íbamos a cómo nos iba a dar la institución esos gastos? Yo ya puse que todo eso lo iba a asumir, y eso estoy esperando justamente el resultado, el que, bueno, justamente tenía una cita para el lunes. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, María. María Ormeño, representante de los vecinos y vecinas de Miraflores. Voy a decir algo que quizás no quede muy bien entre todos, pero lo que yo veo es de que lamentablemente en el Perú seguimos con lo mismo, burocracia. ¿Quién puede resaltar más que otra persona, ¿no? en estos estamentos estatales, en estos estamentos locales? Siempre estamos en lo mismo. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que va a figurar? Entonces yo creo que deberíamos hacer un mea culpa en este nuevo gobierno que entra y comenzar a pensar más en la gente, en el distrito, en las personas.
y no en el protagonismo particular. Disculpen si he ofendido o he dicho algo que no debe. A ver si me ayuda a entender. Realmente lo siento. ¿Quién es el que está queriendo, cuál es la disputa por figuración acá? Es que inclusive, ¿no? A veces soy de la policía, pero tengo que decirle, a veces la policía, el jefe quiere decir yo soy. El alcalde o los de todo sitio, no estoy poniendo Miraflores ni estoy diciendo un distrito en sí. Pero, o el alcalde o el ¿usted señor. ¿Usted cree que en este caso concreto el alcalde lo que quiere es No estoy figurando acá en el alcalde, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo de todo lo que he sentido, de todo lo que siento y de todo lo que escucho durante todos estos mis años de vida, es de que a veces, lamentablemente, buenos proyectos, buenas cosas se quedan por el protagonismo de las personas. Eso es lo que quiero decir, señor alcalde. Simplemente no quiero mencionar nombres. Muchas gracias, María. Fernando. Sí, fíjense, nosotros acá en el comité hemos cerrado muchos convenios con la Policía Nacional, inclusive el esfuerzo de los vecinos, a través del presupuesto participativo, compramos una comisaría. Para hacer la transferencia, y el que habla estuvo desde el inicio, yo sí me uno al protagonismo de la policía. Yo lo firmo, no, el general tal, no es tal. Creo que tuvo que ponerse muy fuerte, que en paz descanse y que ayudó muchísimo. Fue un gran maestro para mí, el coronel Briceño, que le cedió la posta acá a Augusto, y Augusto no nos deja mentir, como en el ministerio era por un renglón, por algo, el figuratismo era, yo lo firmo, no, yo. Y en eso, a veces en las instituciones, nosotros pasamos, como decimos siempre, y el alcalde dice, nosotros estamos acá de paso, pero acá estamos dejando una cátedra. Y ese es el protagonismo que creo que María está tratando de decir. El alcalde impulsa todos los proyectos. Yo soy otra bandera del alcalde, pero sí, a la hora de decir Miraflores somos uno solo, hemos impulsado muchas buenas cosas. Tal vez una de las que está igual en esta situación es el convenio que tenemos acá con el comandante Alvis, con la DIRINCRI, que yo quiero ser el primero, entonces la disputa entre ellos, y más ahora que todos están resaltando, ahora hacen intervenciones los oficiales para decir soy yo útil para la policía, no me vayas a sacar, ponme mejor puesto. Ese es el protagonismo, esa es la verdad. Y con eso cierro, porque a veces la oficialidad es así, cuando llegues a ser oficial superior, ya lo eres, pero cuando llegas buscan ello. No es la simplicidad de sentar a 4 o 5 personas como en la vida civil, cuando estamos en un ministerio, en una responsabilidad, nos dicen ya, y tenemos que quemarnos 5 días sin dormir, porque hay que entregarle al ministro o al jefe, ya el proyecto hecho. No hay para nosotros sí, que no, que lo. No. En 3 días me lo entregas, y el pedido era para ayer, o sea que ya estás atrasado. Disculpen, se lo sabe un civil. Soy gobernativo, no es una propaganda, todo lo que me conoce sabe que he trabajado en las filas. Ahí está, hemos ido palaciegos. Entonces, ¿para qué? Cierro ese tema para no dilatarlo más. Muy bien, ahí lo dejamos. Y algo más que te quería preguntar, Alvis, así como le pregunté al comandante Aspajo, que los vecinos siempre me dicen, la DIRINCRI. Yo sí la conozco, conocemos en esta mesa, pero muchas personas no conocen y nos siguen por Mira TV. Entonces me dicen, ¿por qué la DIRINCRI no se hace cargo de a veces de estas casas, de que muchos problemas nos causan, que alquilan los departamentos para ciertas damas, ¿no? Y lo usan. ¿Por qué la DIRINCRI no entra ahí? ¿Por qué la DIRINCRI no entra en las mujeres que están más vestidas en la Avenida Larga? Le dije, eso es una cuestión de moda, eso ya nosotros no podemos intervenir, no podemos hacer nada. Entonces, más bien, podrías darle a los vecinos de Mírate, ¿cuáles son tus funciones o llegadas, civilmente hablando, para tener una ubicación? Y muchas gracias. Ya, gracias. Específicamente por el tema de trata de personas, hay una unidad especializada, ¿no? Hay una dirección, hay un general que está a cargo de todo esto. Entonces, y ellos han estado evaluando y realizando diferentes operativos, que también ha intervenido la DIVINCRI. Pero acá hay un tema, ¿no? En el caso de un departamento con femeninas que generalmente pueden ser ciudadanas peruanas o extranjeras. En el caso de las extranjeras, sabemos nosotros, si estamos hablando de la prostitución, que no es penada, no es penada. Lo que se busca es al proxeneta, ¿no? Pero paralelamente a esto, tenemos un campo que nos obstaculiza, que es la ley migratoria. Están las extranjeras aquí, efectivamente,
de paso de turismo, están debidamente acreditadas con su ingreso al país, pero ellas generalmente nunca van a colaborar o decir que están viniendo por esa situación, ¿no? Y al margen de esto, siempre ocultan o disfrazan pues a la persona que los trae, porque entre comillas es que les apoya y ve, es una parte de la modalidad. Muchas gracias, vamos a dejarlo ahí entonces porque tenemos la presentación de César Castillo, pero solo señalando que es una situación trágica porque, digamos, las condiciones de trabajo son bien malas y un convenio como este es lo único que necesitamos para ayudar. Además, el convenio es un requisito que ha puesto la policía para que se le ayude, digamos. Entonces tenemos año y medio en esto y a ver si se puede hacer algo para destrabarlo, porque son ustedes los que más lo necesitan y nosotros, los vecinos de Miraflores. O sea, los que pagamos la consecuencia somos nosotros, que no contamos con una policía de investigaciones que pueda hacer adecuadamente su trabajo. Hay la voluntad de colaborar, pero no es posible hacerlo. Entonces, realmente tendríamos que tener la capacidad de resolver esto. Gracias. César, por favor. Tenemos 15 minutos, César. ¿Cuánto va a tomar la presentación? 5 y 10 minutos para los comentarios. Y dejamos ya para la próxima semana la presentación de los responsables del Serenajo. Adelante, César. Buenos días, señor teniente alcalde. Buenos días con todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy comparto con el CODISEC un resumen de algunos programas, proyectos, aplicaciones tecnológicas, una pequeña parte de lo que la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha desarrollado en esta línea del tiempo. Y no, me voy a centrar específicamente en la central alerta Miraflores, para hacerlo más breve. Para también poner en conocimiento, habiendo la central alerta Miraflores cumplido 13 años, empezamos a dar desde sus inicios. En el 2003 fue creada esta central. Para el año, para la época, era una central muy moderna. Básicamente su inicio era orientación al vecino a través de las líneas telefónicas y con unas 18 cámaras de biovigilancia. Era el primer distrito que empezaba a hacer el uso de esas. Hay una fotografía de la historia, cómo era la central con televisores, unos televisores que tenían que haber un armazón detrás, tipo closet, para poder poner esos televisores. Continuemos. ¿Qué cosa había antes del 2003? Nada. Pero una central telefónica, se atendían llamadas. Sí, era una. Existían los teléfonos. Era una mesa con muchos teléfonos. No había un orden de data, no había un almacenamiento de la información, no había un análisis de la información. De lo que en esta línea del tiempo que hemos preparado para un resumen para el Códice y conocimiento de todos, lo puedan entender un poco mejor. Bueno, hemos dado un gran salto, ¿no? 2003-2011, no había un buen desarrollo, pero en el 2011, bajo la gestión del doctor Jorge Muñoz, comenzaron a desarrollarse un poco más y arriesgar un poco más la seguridad ciudadana. Arriesgar porque no habían distritos que ingresaran a estos nuevos herramientas o aplicaciones tecnológicas, como son las redes sociales. En el 2011... se creó el Twitter @miraflores24h y posteriormente se han ido creando más aplicaciones como es el WhatsApp, Telegram, la aplicación móvil que hoy día es muy bien usada por todos los vecinos. En el 2012
creamos las estadísticas integradas, un trabajo de muy buena coordinación entre las dos comisarías, la comisaría de Miraflores y la comisaría de San Antonio. Nos tomó todo el año 2011 poder trabajar, concentrar la información, y en el 2012, a partir del 2012, nació Estadísticas Integradas. Nacieron también una serie de convenios. Uno principalmente era con el Metropolitano. Miraflores pasa un tramo del Metropolitano y son estaciones importantes, como la estación Angamos, la estación Benavides, que son las más fluidas. En esas estaciones, voy a centrarme en la estación Angamos. En la estación Angamos, en un mes suben y bajan y usan ese servicio 5 millones de personas, según la estadística de Protransporte. No sabemos quiénes son esas personas, no sabemos si vienen a Miraflores o a pasear, a trabajar, qué hacer. Entonces hay que tenerlo más controlados. Si bien es cierto, nosotros tenemos posiciones de cámaras en varios puntos, pero el visualizar más allá nos iba a dar una mejor información, y esa información la íbamos a pasar a las comisarías. A través de este convenio, que somos el único distrito a nivel de Lima que trabaja con esta información, comenzamos a dar más resultados, y esa información es pasada a Serenalgo para que Serenalgo actúe a través de sus planes estratégicos. Continúa. En el 2013, con una serie de convenios, comenzamos también a trabajar con la empresa privada, con los taxis, que los taxis también se formen parte del equipo de seguridad ciudadana, que sean ojos y oídos. Aquel taxista que esté en Miraflores va a compartir información para que nosotros podamos procesar esa información e irle transmitiendo al equipo de seguridad ciudadana, tránsito, serenazgo, fiscalización, con los equipos de libre, con los repartidores de libre de los diferentes restaurantes igual. Pero para previo a ello existe una capacitación, un empadronamiento, un cruce de información también con la policía, para ver si esas personas que trabajan, que son taxistas o son repartidores de libre, son formales y no tienen de repente un antecedente. Y esa información también se cruzaba con los empresarios para ver con qué calidad de personal cuentan. En el 2014 nos enfocamos un poco más en el turista. El Serenazgo, si bien es cierto, da un servicio en general, pero la idea era querer apoyar un poco más al turista y que el turista se siente identificado y también nos dé información. Entonces, en un primer momento comenzamos con un grupo muy pequeño, reducido, donde personas del cuerpo de Serenazgo tenían también hablaban otro idioma, como inglés, el italiano, chino mandarín, ¿no? Y hoy día se incorpora también dentro del cuerpo de Serenazgo un sereno que también domina el quechua, para también nuestros turistas internos del país que también vienen a visitar a Miraflores. Justo ahí tenemos una foto que con la presidenta de la Junta de Gobernadores, estaba paseando por Miraflores y se encontró con dos personas del equipo turismo, del equipo bilingüe del Serenazgo de Miraflores. Continuó. Señora Lagarde, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Así es correcto. Se creó la plataforma de las Fuerzas Integradas, una idea de por qué no trabajar en equipo, en conjunto, en coordinación. Básico, necesitamos voluntad política para poder hacer eso, y creo que el CODISEC lo dio, la Municipalidad de Miraflores lo tiene, lo lidera muy bien. Entonces, ¿qué consiste la creación de una plataforma de Fuerzas Integradas? Es que todos los recursos que existan en el distrito coordinen, trabajen y sepan qué es lo que está pasando en el día a día, con la policía, fiscalización, tránsito, los bomberos, defensa civil, serenazgo. Y cuando exista una novedad,
pues la rápida intervención de todos estos actores se dé una buena solución ante el llamado del auxilio que esté pidiendo un vecino. Por eso fue importante esa creación de esa plataforma que hoy nos da grandes resultados. Cuando un vecino pide algún apoyo, responden de inmediato cada uno de las diferentes entidades. En el 2015, la creación de la Red de Voluntariado y Seguridad Ciudadana, que básicamente es concientizar a los vecinos, estudiantes, visitantes, al público en general, a que su participación ciudadana sea más activa. Esa es la idea, básicamente. Todos somos voluntarios. La idea del voluntariado, muchos temen, es que te van a colocar un chaleco o un uniforme y vas a dar seguridad. No, la idea del voluntariado quiere decir participa más, es más activo de la seguridad ciudadana, denuncia, informa, llama por teléfono. Muchos tienen miedo a eso. ¿Sí? ¿Contigo? Allá. Sí, ya terminé. Ahí está una muestra de las personas que día a día se suman a ir a las calles, a concientizar a los vecinos, ir por los colegios, dar unas charlas, explicar lo que es la seguridad ciudadana, lo que está haciendo el CODISEC, transmitir lo que se habla acá, transmitirle a las diferentes personas o instituciones, ¿no? Y eso se hace día a día. Damos a conocer todos los mecanismos de comunicación, que hoy en día Miraflores ha podido alcanzar una gran variedad de medios de comunicación para que a disposición del vecino para que pueda contactarse con nosotros, ¿no? Y en el 2016, como un pequeño resumen de esta línea del tiempo, estamos llegando ya a las partes tecnológicas. Hemos denominado a este proyecto Serenos Electrónicos, que es un sistema de alerta temprana también, que consiste en un punto de videovigilancia, pero adicionalmente tiene alarmas, megáfonos, sirenas, tiene un botón SOS, tiene un intercomunicador. O sea, es todo un equipo donde el vecino que está transitando a pie, si en ese momento no tiene un medio de comunicación, no tiene celular, no tiene una moneda como llamar, basta como acercarse a ese punto, presionar el botón SOS y ya está interactuando con un operador en la central. El operador ya está enviando a un personal hacia el lugar para darle el apoyo. Las comisarías están también enlazadas con ese sistema. Entonces, es todo un equipo muy integrado que viene ya funcionando desde este, es todo este año, ¿no? Entonces, pero nuestro proyecto ya está desde el 2014. Son dos parques en el distrito que fueron un piloto, y en todo el circuito de playas, que son actualmente hay 10 funcionando en el circuito de playa. Próximamente van a haber 4 más y en total van a ser 12 de estos serenos electrónicos. Continúo. Todo lo que he podido venir relatando está interconectado con las comisarías de Miraflores, de San Antonio, el Hospital Casimiro Ulloa y la Compañía de Bomberos número 28 de Miraflores. Todo lo que sucede en la central se transmite en simultáneo, no es un espejo, es tiempo real. Cada área está interconectado a través de fibra óptica. Esto nos permite una limpieza en la transmisión del video, en la calidad de la señal, en el funcionamiento correcto de lo que está pasando, con la intención de, como lo mencioné en la plataforma de Fuerzas Integradas, de trabajar en conjunto, en equipo. La municipalidad también ha desarrollado, a través de la gerencia de sistemas, un mapa integrado de seguridad ciudadana, donde todo lo que he venido comentando esté visualizado en ese solo mapa, y en ese mapa se pueda administrar todos los recursos que existen en el distrito para una rápida reacción. Quiere decir, si anteriormente en el 2003
existían pocos operadores, pocas cámaras, la reacción era demoraba. Estamos ganando más segundos para poder responder. Y esto da que también los jefes de área hoy en día tienen un equipo, un smartphone, de donde ellos lo pueden controlar, monitorear. Muy adicional que la central lo puede también estar monitoreando. En ese mapa podemos ver cómo está el flujo del tránsito en el día a través del convenio que se hizo con Waze. Está todas las llamadas telefónicas a través de nuestros sistemas, donde encontramos a los serenos, incluso a los vigilantes particulares que han sido cesados por cada área respectivamente, y esta información se va actualizando, una coordinación que se hace también con la gerencia de sistemas, que es la que ha desarrollado esto. Esto nos ha permitido, todo ello ha permitido que la central hoy en día no sea solamente una central de emergencia, sino sea una central multiplataforma, porque dentro de la central existen muchas áreas que permite poder administrar, gestionar información para un análisis, compartir con el CODISEC, toma de decisiones, desarrollo de proyectos o programas que se tengan que hacer para la gerencia de seguridad ciudadana y para con la finalidad que el vecino sea el beneficiado en esto, ¿no? Logrando pues ampliar, fortalecer todos estos mecanismos de información para la ciudadanía en general. Ahí queda mi presentación. Como un punto final, sería lo futuro que va a venir después, que en otra presentación podríamos ya comentar lo que se va a venir con el nuevo edificio de seguridad ciudadana. Ya no hay tiempo para esa otra presentación. ¿Cuánto tomaría? Sí. Otros 5 minutos, o sea, 15 más. Sí, 15. Hay que multiplicar por 3. Entonces sí, creo que lo dejamos para la próxima. Ya son las 9. Yo sugiero que, por el interés que hay, le demos 5 minutos para recoger algunos comentarios y la próxima reunión usted puede concluir con los desafíos, ¿no? Muy, muy bien, César. ¿Comentarios, preguntas, sugerencias? Fernando. Señor Lino Costa, usted ha visto una presentación al cual es hermosa. Felicitaciones. Hoy día es 1 de julio, ya quedan pocos días. Quiero que esta imagen que usted está recopilando ahí la lleve al Congreso. La lleve al Congreso, a la comisión que esté de defensa, a la que le toque, porque esta es una labor de 6 años, galopante. Acuérdense que en esta misma sala nos encontramos cuando usted estaba en civilmente, discutíamos sobre si el patrullero debe ser del color o blanco y tomábamos idea. Son 6 años de progreso. 6 años que hemos estado al alcance de la tecnología. En estos 6 años hemos podido, y yo lo digo, César Castillo fue uno de los operadores que inició en el 2003, uno de los que contestaba y decía alerta Miraflores, y hemos visto el progreso. Cuando hay un líder y cuando alguien quiere algo, son los resultados positivos. Yo le digo desde acá, estamos listos para apoyar. Felicitaciones por la nueva responsabilidad. Como dijo ayer, escuché, disfrute sus últimos días, ¿no?, de candidato. Yo le digo gracias por estar acá, llévese esto y estamos dispuestos a presentarnos en conjunto cualquier cosa que usted desee. Gracias. Muchas gracias. El señor Carrera ya me está despidiendo, ¿no? Sí, sí. Gracias, Fernando, pero yo he hablado con el alcalde y lo que a mí me gustaría es poder seguir viniendo al comité. Tendremos que ponernos de acuerdo si es, digamos, todas las semanas. A mí me gustaría poder seguir participando activamente, porque me parece que tengo un compromiso con Miraflores en este tema y quisiera poder concluirlo, y porque me parece que es un laboratorio muy interesante del cual siempre se aprende mucho. Pero te agradezco, Fernando, tus palabras, y obviamente toda la experiencia de Miraflores la vamos a y esa es una de las discusiones que yo quería tener, o sea, cuál es el secreto, ¿no?, de una experiencia como esta. Pero de repente la próxima semana podemos entrar en eso. Tenemos 3 minutos. Yo quería preguntarle a los jefes policiales acá,
su reacción ante esto. ¿Cuán útil son estas herramientas? ¿Cuál de estas herramientas es la que más utilizan? ¿O en realidad todavía tenemos un desafío en lo que se refiere a integración policía-municipio para el uso, por ejemplo, de estos instrumentos para el trabajo policial? No sé quién se anima, Aspajo, Alvis. Bueno, definitivamente esta herramienta es en el campo de prevención, ¿no? Y durante el hecho, porque va a ser importante la comunicación y el seguimiento donde ocurre una flagrancia de delito. En el caso pues de la Divincri, pues no lo utiliza, porque obviamente nosotros actuamos después de ocurrido un hecho. Pero esto es para sí, la Divincri puede utilizar después de para recolectar datos, información, que efectivamente es una herramienta muy muy importante, porque como vemos en otros países, quizás cuando se comete un hecho delictuoso todo se sigue a través de los videos, cámaras, toman fotos de los vehículos, de las personas, etcétera, y inclusive ya los tienen casi hasta identificados, porque la misma información y la base de datos ya los tienen automatizados, ¿no? Y lo une pues no solamente con la cámara, el otro, sino con la información paralela que actualmente se está haciendo en la policía con la plataforma de información, donde une la parte del Ministerio Público, de Transportes, de la SUNAP, etcétera, para verificar con quién y con quién se están dando o qué vehículo. Pero es interesante su comentario, porque usted dice, bueno, esto es prevención, nosotros somos investigación, esto es antes del delito y nosotros somos después, y por tanto, la verdad, no tiene... No he dicho eso. ¿No? He dicho que después nos sirve, porque nosotros utilizamos esa información para identificar y para ver qué es lo que más le sirve. Claro. ¿Qué es lo que más le sirve de todas estas herramientas? De todas estas herramientas, la información que se recopila. O sea, las estadísticas integradas. Claro, la recompensa. Porque a través de esas estadísticas nosotros nos podemos visualizar y enfocar puntos y mapas de delito donde se inciden hechos delictuosos para que nosotros en estos puntos poder enfocar más prevención, personas y otros sistemas de seguridad que se puedan... Porque obliga a una lógica distinta, ¿no es cierto?, en la investigación. La investigación normalmente se activa con una denuncia, ¿no? Y ustedes actúan cuando hay una denuncia. Pero acá, por ejemplo, las estadísticas integradas y la información delictiva georreferenciada permite dar cuenta de una dinámica criminal en el distrito. Claro. ¿No es cierto? Que digamos, sin denuncia podría permitir que ustedes entren a tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo en una determinada zona donde tienen lugar, por ejemplo, robos de vehículos, ¿no? Claro, por eso, como repito, esto nos permite incidir en un mapa de delito, que el mapa de delito refleja los lugares donde se realizan hechos delictuosos con horario y lugares y sitios. Entonces, al nosotros ver estos sitios que generalmente inciden, ya nos permite a nosotros evaluar y estratégicamente acomodar nuevos sistemas de seguridad, ¿no? Tanto con la comisaría, tanto con serenazgo, o contando con los vecinos, o con una cámara adicional, u otros mecanismos que podamos, por ejemplo, integrar, porque seriamente en seguridad ciudadana no solamente está la policía, pues tenemos seguridad, tenemos los bancos, y todas estas personas que están integradas en seguridad, que cuidan de una u otra manera, deben comunicar, porque esa información para nosotros es vital, y mientras que funcione esto bien articulado, vamos a poder nosotros evitar bastante la comisión de delitos. Muy bien. ¿Bomberos tiene algo que comentar? ¿Estos ustedes están de verdad integrados? ¿Les sirve o no tanto? Buenos días con todos. Definitivamente una de las cosas que ha comentado César, el tema de las cámaras instaladas los videos instalados en el cuartel nos ha servido en más de una oportunidad desde ya hace más de 30 días en la posibilidad de respuesta inmediata con ambulancias y con apoyo a las unidades que ya habían salido del cuartel, ¿no? La plataforma integrada. Es parte de la plataforma integrada, claro. Y en el caso de salud, doctor, ¿hay alguna...? Es en la respuesta, la preparación del hospital, si hay alguna catástrofe, ya se sabe que van a ir, ya se tiene listo todo, ¿no? O sea, no llegan de sorpresa, entre comillas. Ya el área de trauma shock está lista. Esa es la ventaja en tiempo. Muy bien, ¿algo más? Cerramos con algún comentario, César, breve, y lo dejamos para la próxima. Adelante. Claro, como un resumen es,
que la, básicamente la plataforma de fuerzas integradas es comunicación, ¿no? Y el enlace con las comisarías va a ser un video. En el momento cuando ocurra algo, ya no se trabaja, digamos, a ciegas, sino se está viendo qué es lo que está pasando. Entonces el personal que se envía, la respuesta que se envía, o cuando se necesita que estés alerta, ya sabes qué es lo que está pasando y envías la cantidad de personal que es necesario o el equipo necesario para lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso es un tema, claro, como dijo el comandante Alvis, un tema muy, muy preventivo. Y en realidad lo que hacemos en Seguridad Ciudadana, en la Central Alerta de Miraflores, es buscar muchas cosas que ayuden a eso, ¿no? A la prevención y a la participación ciudadana. Muy bien, entonces lo dejamos ahí, dándole un aplauso por la presentación. Gracias. A César, muy bien. Y levantando la sesión hasta la próxima semana, entonces. Muchas gracias.